La Sala Leopoldo Lugones comenzó su actividad el 4 de octubre de 1967. Fue con una película emblemática de la historia del cine, La Pasión de Juana de Arco, de Dreyer. Y desde entonces ha tenido una actividad regular durante estos últimos 47 años. La gente de Lugones es una gente muy... Es poco tolerante, ¿no? No les gusta, no te permite el error, ¿no? Es una gente que quiere la perfección en todo, el comienzo a tiempo. Están acostumbrados a eso y quieren que siempre pase eso. No te permiten el error o que haya alguna falla. Son muy exigentes. Y se ha creado a lo largo de todos estos años una mística muy particular donde el espectador de Lugones se reconoce con sus pares, con quizás no sus amigos, porque a lo mejor no lo son, pero sí son sus pares, gente que a lo mejor han venido conociendo a lo largo de todos estos años.